Hola, buenas tardes. Sorry, estaba un poquito acalorado, estaba limpiando un poco de nidos. Está muy caliente ya y hay moscas, so hay que mantener los nidos limpios de los bebés. Tengo 10 pichoncitos, 9 pichoncitos en mi palomar de reproducción. Solo los iba a dejar como para led hatches y algunos para sementales, pero un amigo, gran amigo mío, me los pidió y se los voy a mandar a Wisconsin. Van a volar allá por dinero, so, a ver qué tal. Pero rápidamente aquí, esta vez quiero solo hacer comentario o darles a saber acerca de algunas formas de entrenar a los pichones o a enseñarlos a que rompan, a que se separen de la parvada. Hay una que yo aprendí de unos amigos de Bélgica, unos belgas, ellos llevan sus pichones, llevan su parvada a la casa del amigo, del vecino, que está unas cuantas millas, no muy lejos, you know, no tan cerca, pero más o menos. Les llevan a varias millas o varios kilómetros y suelta su parvada, su amigo suelta su parvada a volar y el otro lleva sus pichones a ese lugar y también suelta la parvada, suelta los pichones de sus cestas para que se unan a la parvada del amigo. Entonces, él se regresa a casa mientras la paloma de la parvada se queda volando con la otra parvada. Llega a casa, espera a la parvada grande. Cuando la parvada llega a casa, les da de comer. Y cuando termina la parvada de comer, levanta toda la comida, no deja más comida. Entonces, todos los pichones que llegaron tarde, que se separaron tarde, se quedan sin comer ese día. Al segundo día o la segunda vez, hacen lo mismo. Solo les deja un poquito de semillas, un poco de semillas para los que llegan tarde. Cuando los palomos llegan tarde, solo comen un poco. Ya para el tercer día, ni una sola paloma llega tarde, ni un solo pichón llega tarde. Todos se separan inmediatamente, porque saben que si no se separan inmediatamente cuando la parvada se abre, ellos se van a quedar sin comer. Entonces, de esa forma, acostumbran a los pichones a no estar jugando con otras parvadas que no son las de ellos. Se van a casa inmediatamente. Otro, cuando normalmente, eso lo hace muchísima gente por conveniencia y es más fácil. Si tu línea es la misma que la de algunos compañeros, entrenar juntos, llevar todas las parvadas juntas y soltarlas para que las palomas empiecen a separarse, ¿verdad? Es obviamente para hacer, antes de hacer todo esto, el pichón debe tener la capacidad de llegar a casa, debe de haber sido acreenciado en su totalidad, debe de haber volado ya varias millas o varios kilómetros antes de empezar todo esto de mezclar con otras parvadas, porque debes asegurarte que sea capaz de separarse, de llegar a casa. Entonces, antes de todo, el pichón debe estar listo para llegar a casa. Lo que le estamos enseñando no es que llegue a casa, estamos ayudándole a que no esté volando con otras parvadas que no debe de, que llegue a casa, que se separe todo el tiempo. Entonces, llevan todas las parvadas juntas. Esto es conveniente porque gastas menos dinero, porque te puedes rolar con unos otros compañeros. Uno lo llevan un día, otro día. A veces los clubs enteros hacen eso. Se llevan las palomas. Yo aquí en Estados Unidos hay varios clubs, se llevan todas las palomas. Y cuando competimos contra Combine, obviamente el club compite contra todo un Combine. Entonces llevan todas las palomas juntas y las sueltan. Entonces todas las palomas llegan casi a la misma área. Y los pichones aprenden a separarse. Y si llegase a ver el caso de que algún pichón se pierda, se comete un error y quede en el palomar de algún otro, pues no está tan lejos, ¿verdad? Lo saca, cuando entra al palomar, lo sacan del palomar, lo dejan ir y él regresa a su casa. Entonces, esos pichones aprenden a llegar a casa y no estar vagando con otros. Algo bien importante es enseñarlos a volar solos, a no volar en parvada. Entonces, cuando ya el pichón ya vuela, digamos 40, 50 millas, empezamos a mandarlo solo de vez en cuando. Podemos empezar con mandarlo con tres pichones juntos, tres, quizá tres azules, tres rojos, tres arenosos, que, algo así. Entonces, en lugar de tener un solo líder, tenemos muchos líderes. Tenemos 30 pichones, si mandamos de a tres serían 10 líderes. Entonces así acostumbramos al pichón a ser líder y no seguidor. Acostumbramos a los pichones a no seguir y a no volar en parvadas grandes. A que no se acostumbre a volar en parvadas grandes siempre. Que se acostumbre a volar con poquito, dos, tres pichones y de vez en cuando soltarlo. Lo que yo hago, hay compañeros míos que se llevan su sándwich, se llevan su soda, se llevan su hielera y su silla. Se sientan en alguna área y empiezan a soltar pichón por pichón cada 5 minutos. Ya ven que el pichón se fue, sacan otro pichón y vámonos. Y así lo empiezan a hacer uno por uno. Pero es tedioso, te lleva mucho tiempo. Yo no puedo desperdiciar tanto tiempo, no lo tengo. Lo que yo hago
Voy en mi carro, ya cuando digo, desde aquí lo voy a empezar a soltar. Llevo mi cesta al lado mío, saco un pichón, freno un poco, suelto un pichón. ¡Fum! Sigo avanzando, freno otro poco después, otras millas más, saco otro pichón, vámonos. Y así voy avanzando y despacio voy soltando pichón por pichón sin detenerme. Así no pierdo tanto tiempo. Y llego a tal lado, suelto y de regreso hago lo mismo. ¡Fum, fum! Empiezo a mandar o cambio un poquito de ruta y hago lo mismo. Así no pierdo tanto tiempo y no me detengo. Y voy soltando pichón por pichón. Y así los pichones se van acostumbrando a viajar solos. A siempre a viajar solos. Incluso cuando son pichones que van a volar por dinero. O carreras importantes. Los entreno separados. No los entreno con toda la parvada siempre. Solo esos poquitos. 10 o 15 los que vayan a hacer. Esos solitos van siempre volando solos. Esa parvadita sola. Y después esa parvadita lo llevo. Ya si estamos a 100 millas o algo así. Esos pichones van a volar solitos. De a uno en uno los voy soltando para que haya más oportunidad que el pichón logre ganar un poquito de dinero o un premio si es algo especial así, pero ese es todo. No es gran ciencia, solo hay que enseñar al pichón a no volar en parvadas grandes, a no acostumbrarse a volar en parvadas grandes. Si un pichón se acostumbra a volar en parvadas grandes, lo único que va a hacer es seguir la parvada y se va a perder. Si vuelas en un club, como mencionaba en el video anterior, si vuelas en un club no hay tanto problema, el pichón va a llegar a casa porque va a venir pegado con la parvada. Pero si vuelas en un combine, vuelas contra el Fénix, mencionaba yo, no sé si mencionaba, pero por ejemplo en Guadalajara, México, Guadalajara, hay veces que se vuelan hasta más de 30 mil palomas. ¿Saben lo que es 30 mil palomas? Es un palomerío gigante. Y esas palomas van a volar a no sé cuántos clubs, muchos clubs. No sé si una vez oí, creo que eran más de 500 competidores. So, ¿se imaginan? Esas palomas tienen que llegar a diferentes estados, a diferentes ciudades. Entonces, el pichón tiene que tener la capacidad de separarse, de no seguir la parvada, porque si llega va a terminar en otra ciudad completamente diferente, en otro estado completamente diferente, y es un show. Entonces, hay que enseñarlo así. En cuanto más tiempo pasa, en cuanto te haces un poquito, si puedes decirse un poquito más profesional, o te afinas un poquito más, vas a volar menos pichones. Cuando eres novato, eres nuevo, vuelas muchos pichones. Ya cuando vas a creciendo, vas teniendo tus líneas, tus familias, vas a teniendo menos palomas. Porque ya sabes lo que hacen. Ya sabes que esas palomas llegan, ya le tienes más fe. Dices, yo no necesito 10, necesito 4 nomás. ¡Fum! Los manda, ¿me entiendes? Vas más mandando menos palomas. Y entre menos palomas tenga uno, es menos... más fácil entrenar, porque obviamente se puede entrenar mejor. Entonces, así, solamente a tratar de enseñar al pichoncito que se pare. Cuando yo no tengo aquí conmigo, yo normalmente entreno solo. Trato de entrenar mis pichones separados, ya hasta lo último, ya hasta cuando ya mis pichones van arriba de 60 millas, que yo ya sé que llegan como si nada bien, ya los uno con otro americano, un amigo mío. Me llevo sus palomas o él se lleva las mías, pero normalmente las soltamos separadas. Ya cuando es así, 60, 70 millas, ya las soltamos juntos para que los pichones empiecen a aprender a separarse, ya saben dónde están, ya saben a dónde van y en un momento dado tienen que separarse. Entonces cuando el pichón va a volar con la parvada grande, que son más de 700 palomas, 800 palomas, el pichón ya no va a seguir toda la parvada, ya está acostumbrado a hacer eso, ya no le va a ser difícil, no va a tener miedo, ya sabe hacerlo. Ese es todo el chiste, no es gran ciencia, pero es de gran utilidad. Ahí me pedían que por favor hiciera este pequeño video y quizá haya otras formas, no estoy seguro. Es lo que yo hago, lo que yo más o menos entiendo, y ojalá y les funcione, ¿ok? Y a los amigos de Guadalajara, que he visto varios videos de grandes voladores, varios competidores, incluso me gusta mucho ver los competidores viejos, la gente anciana, la gente mayor. Tiene más experiencia, ya pasaron por muchos errores, pasaron por muchos accidentes y ellos comparten y no tienen envidia, no se tientan al compartir todas esas experiencias. Eso me agrada mucho. Y hay competidores de Guadalajara que, wow, es una eminencia. Los felicito, han hecho la colombofilia muy grande, está excelente. Yo soy chilango, yo soy de la Ciudad de México y me agrada saber que hay carreras tan potentes, tan grandes, tan profesionales. Eso es todo México. Vientos, he visto muchos carreras de diferentes clubes, de diferentes estados. A mi club colombófilo de Janines de Morelos, de donde yo salí,
También los felicito, van adelante, muy bien, adelante todos, echarle los kilos y seguir, que esto no muera, que sigamos adelante, que crezcamos, que cada vez se hagan más. Ay, Dios bendiga, muchote, hasta luego, Dios les bendiga.